¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy, pero muy... A ver, buen día, buenas tardes. Bueno, estamos ahí en el límite. Estamos arrancando, obviamente, este Noticias 50. Saludándolos para decirles buen mediodía. Me parece que por ahí va lo más certero en cuanto al saludo. Y nosotros para hacer lo nuestro de todos los días. Esto de mantenerlos informados, de, lógicamente, saber lo que pasa en la ciudad de Morteros y también extendernos a la región con datos que vamos sumando día tras día en vivo a través de Canal 50. Producción que puede verse reflejada también a través de YouTube, a través de la página web de Canal 50. La página web que está renovada, que tiene, la verdad que, toda otra impronta, la misma dirección, pero con nuevo formato. Allí no solamente ingresan a las noticias lo que se va generando en nuestro portal, sino también acceder en vivo a los programas. Estuvimos con Vamos por Más hoy, vamos a estar con el desarrollo de las noticias en Noticias 50 y también en C50 Sports en la última edición de la semana. También decirles que vamos a terminar la semana con muchísimas noticias. En un rato el móvil en vivo, estará el deporte, todos los datos a través de Noticias 50 y también... los títulos, títulos que van a ir guiando también la información que ya ponemos en pantalla, que bueno, vamos a comenzar con lo que es la actualidad de esta difícil situación financiera de la empresa Balsuar SRL. Acumula una cifra impactante en materia de cheques rechazados, actualizados, y también decirles información oficial, algo a lo cual se puede acceder a través de organismos oficiales, información pública, bueno, 18.884 millones en lo que es cheques rechazados. Difícil situación de esta empresa con base en la región y que tiene obviamente sucursales en diferentes lugares también. Capacitación sobre mantenimiento de césped, ya habíamos adelantado lo que fue esta diplomatura, lo que es, porque se realiza hasta lo que es el cierre de año. Lo propone el gobierno de la provincia de Córdoba a través de la gestión de la Universidad Nacional de Villa María y obviamente avalado por organismos tales como la Asociación del Fútbol Argentino y también la Conmebol. Estuvieron participando referentes de 9 de julio, hablamos con ellos. Algo importante para la mantención del césped deportivo en las instituciones. Y el último título, el segundo Congreso de Estudiantes de Primaria, que también fue tema de abordaje en diferentes ediciones de Noticias 50. Vamos a tener esa información justamente en lo que respecta a lo que es el trabajo del día de la fecha. Arrancamos entonces Noticias 50 de esta manera, con muchos datos. Y el lema de este segundo congreso ha sido la salud mental, que es un tema de todos. Son cada vez más los espacios que se refieren a la temática, a la problemática de salud mental, y no podía ser la excepción en un lugar como este, un momento de encuentro como este, con lo que significa, bueno, esta segunda edición de lo que es el Congreso de Estudiantes de Primaria. Hablamos con las docentes y esto nos contaban. Muy contentas porque, bueno, todo está marchando. Con todo lo que organizamos está saliendo tal cual lo hicimos. Así que agradecemos a todas las instituciones que se sumaron, todas las escuelas que están participando. Y bueno, ahora hay tranquilidad porque están en los talleres los niños. Ya disfrutaron de uno y ahora ya hicimos, están en la segunda vuelta, así que están disfrutando de la segunda réplica, digamos. Y además estamos con el taller de María Aurora, también en simultáneo. Así que, bueno, todo muy lindo está saliendo. ¿Hasta qué hora se extiende la jornada? Hasta las 14:15 aproximadamente. Bueno. Vamos a movilizar hasta el ferrocarril, hasta la Secretaría de Políticas Educativas, hasta ahí. Así que a las 13:15 movilizamos y terminamos la jornada ya. Vero, buen día, también gracias por atendernos. Bueno, y una temática más que importante, ¿no? Lo que es la salud mental. Sí, buenos días. Sí, es muy importante que estamos tocando para todos los niños, tanto la salud mental, emocional, el deporte, todo lo que implica eso, sí, para que el bienestar del niño. Así que es un tema muy importante. ¿Cómo se trabaja en ese aspecto o qué tipo de actividades se están llevando adelante? Bueno, son distintos talleres. Uno tenemos de deportes que está siendo desarrollado en el patio con distintos juegos cooperativos que están realizando los chicos. Después tenemos las emociones, ¿sí? Que están dictados por el EPAE, el bullying por el ISIEC, que vino desde Córdoba.
y en las pantallas, el uso de pantallas y la higiene del sueño por el Instituto Spelleta. ¿A qué hora comenzó todo? Comenzaron a las 8 de la mañana con el ingreso de todas las delegaciones y el desayuno que se les sirvió. Ivana, gracias por atendernos también. Buen día. ¿Cuántos alumnos en total están participando de este segundo congreso? Buenos días. Aproximadamente 220 más o menos son los alumnos, los estudiantes que nos acompañan hoy. Y en relación a las distintas actividades, tareas que están desarrollando, me imagino que también tienen ese contacto ustedes con los chicos para conocer un poco, ¿no?, la recepción en cuanto a lo que está desarrollando. Sí, sí, vamos trabajando en todos los aspectos, como lo organizamos, como dijo Maricel. Hasta ahora, como lo organizamos, está resultando. A la entrada los recibimos, maravilloso, teníamos los niños vestidos, caracterizados de emociones, y después con el desayuno, un acto muy formal, muy emotivo en el Zoom con las autoridades que nos visitaron, y bueno, y ahora están desarrollando los talleres. Bueno, y ese desarrollo también es importante, el acompañamiento, ¿no?, ya sea de distintas entidades o referentes de alguna institución, ¿no?, para seguir abordando. Sí, las instituciones, como nombró Verónica, tenemos el Spelleta, el EPAE, que es de la provincia, y el ICIEX, que nos acompañan hoy. Ellos vienen con la especialidad, como nombró, los profesionales, ¿no? Son los que vienen, sí, sí. Perdón, me dijiste, ¿cuántos alumnos en total? 220 aproximadamente. Muy bien, allí algunos detalles de este segundo congreso de estudiantes de primaria que estuvimos esta mañana tomando contacto con las docentes y nos contaban justamente características principales. Damos vuelta a la página de la información y vamos a la actividad del Consejo Deliberante de la ciudad, teniendo en cuenta que se habló del tema construcción del pavimento solidario. Recordemos que aquí el debate pasa por el costo del metro lineal. Ronda los 89.000 pesos, según se informó en el Consejo. Se deroga la ordenanza 3.160 del 2021 y se trabaja sobre la ordenanza madre, la 2.774. Los cambios se deben a que la obra proyectada en 2016 no se cumplió. Esto lo remarcó la presidenta del Consejo, presidenta del Consejo, viceintendenta de la ciudad de Morteros. Bueno, ese tema fue uno de los principales y tenemos el informe, como siempre, la llegada de Marcelo Asís, de Cristian Gagliero, el móvil que va a cada cobertura en cada sesión del Consejo Deliberante. La contribución de mejoras podrá ser abonada. Punto A. De contado, el monto del certificado con una quita del 15%. Punto B, hasta tres cuotas, el monto del certificado con una quita del 3% en cada una de las cuotas. Punto C, entre 4 y 24 cuotas mensuales y consecutivas. Punto D, plan de pago extraordinario a propietarios rentistas. En ningún caso podrá exceder el 100% del indicado en los incisos anteriores. En los casos de pagos en cuotas, puntos B, C y D, el precio se transformará en su equivalente a bolsas de cemento según precio en Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada. Para aquellos rentistas que tengan más de 24 cuotas pagas, se les respetará la cantidad de cuotas del plan original. Estos cambios se deben a que el plazo de la obra no se cumplió y que claramente los costos de una obra que se planteó en el año 2016 y no se cumplió no son los mismos que manejamos en el 2024. Se modifica, como dijo, el artículo 1 y sus anexos. Eso es lo primordial porque al modificar los anexos, los cómputos del presupuesto, hay que modificar sí o sí el artículo 1. Pero también se rectifica el artículo segundo debido a la enorme disparidad de situaciones de los beneficiarios. Algunos de ellos pagaron la cuota completa en relación a esta primera ordenanza, la ordenanza madre como llamamos, luego se dejó de liquidar, y luego con la rectificación del 2021 se pagaron algunas cuotas más, entonces hay una enorme heterogeneidad de situaciones de los beneficiarios. Y hay gente que no pagó la obra, ¿sí? Entonces, claramente, si ya ha sido abonada en la totalidad, ese saldo sería negativo para la municipalidad. Aquellos que pagaron algunas cuotas y otras no, las cuotas que faltan van a ser con este
nuevo cálculo de actualización, y también para aquel que no pagó ninguna cuota va a ser con la actualización y los precios actuales. Una ordenanza que, como bien vos decís, en el año 2016, de 127 cuadras, que fue complicado en el proceso por errores propios y errores ajenos, pero la realidad es que este proyecto de ordenanza, esta ordenanza del año 2016, que fue aprobada por mayoría, vuelve ahora a tomar iniciativa, y creo que eso es importante, independientemente de los errores propios y ajenos. Lo importante es una obra que el vecino lo pueda aprovechar, y como bien decís vos, tiene que ser solidario. Entonces, solidario en el sentido, nosotros vamos a aprobar toda la obra, nos vamos a abstener por el tema de precios, porque así como nos comprometimos y lo trajimos acá los 15 días, unos precios de pavimento, vamos a hacer lo mismo con Ripio, pero aprobamos desde ya este proyecto, aprobamos las cuadras que se manifiestan, aprobamos las 24 cuotas, porque hoy un vecino le puede salir un precio relativamente razonable, puede pagar 37 mil pesos por mes, creo que es una cifra que muchísima gente puede pagar por una obra que le va a mejorar la calidad de vida. Así que estamos de acuerdo, pero nos abstenemos en el precio. Lo aprobamos en general. El costo de metro lineal es de 89.627 pesos. Perdón, eso me faltó. Acompañamos, solamente también nos abstenemos con respecto al costo para seguir evaluándolo y analizándolo, pero sí apoyamos la importancia de la obra. Muy bien, el tema costos del programa de pavimento solidario fue uno de los temas. También se autorizó al Ejecutivo a tramitar la escrituración de inmuebles y suscribir las respectivas escrituras traslativas de dominio. En otro de los temas quedó ratificada la donación del portal de bienvenida de Ancenusa y Tótem, indicador en la ruta de acceso. Bueno, algunos de los temas que también fueron motivo de trabajo de nuestro móvil, pero queríamos traerles uno de los principales y algo de lo que se ha hablado en lo que es, obviamente, el seno del Consejo Deliberante, pero con repercusión lógica en la sociedad morterense, algo necesario como es el pavimento y, bueno, el tema costos, donde cada uno de los espacios políticos y, obviamente, el oficialismo plasmaron su postura. Vamos a seguir con más información y mañana, 5 de octubre, Suardi celebra 115 años de vida. La vecina ciudad prepara diferentes eventos en la zona del ferrocarril desde las 4 de la tarde, que arranca con Feria de Artesanos y Emprendimientos, entre otras acciones, pero para más detalles, la grilla de actividades por la celebración de los 115 años de la creación de Suardi. Años número 115 de Suardi. Vamos a tener una serie de actividades a partir de las 16 horas en el predio del ferrocarril, que es donde estoy justamente en este momento, porque además se está desarrollando aquí una muestra de banderas del programa Banderados del Ente Cultural Santafesino, y hace un ratito recibí a un grupo de alumnos. Y en este mismo sector, por supuesto en el sector al aire libre, hacia el lado oeste, vamos a tener todos los festejos por este nuevo aniversario de la creación de Suardi el día sábado 5 de octubre a partir de las 16 horas, con la presencia de artesanos y emprendedores locales, con un momento formal en el cual, bueno, vamos a relatar algunos aspectos de la historia de la creación de la ciudad, con presencia de autoridades, con la entrega de una declaratoria por parte del Consejo. Y luego vamos a tener la actuación de la banda orquesta municipal de aquí de Suardi con un repertorio festivo, una media hora más o menos de actuación de los integrantes de la banda, para dar lugar más tarde, más o menos a las 18:30, a los grupos, los shows musicales de cuarteto y cumbia. Primero vamos a tener a Impulso Interior, que es un grupo nuevo de aquí de Suardi, de un grupo de jóvenes que están con un proyecto iniciándose, así que bueno, vamos a tenerlos acá para darles la posibilidad también de que se den a conocer y que nos puedan mostrar lo que están proyectando. Y cerramos, sí, con un artista con una trayectoria importante en la cumbia, como es Lulo Espíndola, de aquí de nuestra ciudad. Y con, además de este cierre que vamos a tener a pura música, durante la tarde vamos a tener otras actividades en el predio, como es actividades recreativas a cargo de adultos mayores, la apertura del Museo de la Estación, de esta muestra
de banderas y un buffet también para que la gente pueda comprar algo para comer, algo para tomar, que va a estar a cargo de instituciones y organizaciones aquí del barrio San Miguel. Así que bueno, muchas cosas, mucha actividad, con el deseo por supuesto de que el clima nos acompañe para que se pueda desarrollar todo de la mejor manera. Así que bueno, contentos con esta grilla que pudimos armar de actividades para que todos los suardenses y quienes quieran venir de la región se puedan sumar y disfrutar. Así que se viene todo lo que tiene que ver con los carnavales, que bueno, vamos a tener en noviembre alguna novedad en relación al lanzamiento, que este año se va a adelantar. Y también tenemos todo lo referente al cierre de talleres, sí, que es finalizando noviembre, siempre se hace también alguna actividad, alguna jornada para dar cierre a los talleres y automáticamente ya comenzar a organizar los seminarios de verano. En diciembre también tenemos lo que es ferias navideñas para dar la posibilidad a los productores culturales a que puedan vender sus productos a la comunidad. Así que sí, quedan pocos meses del año, pero mucha, mucha actividad y mucho trabajo. Hablábamos acerca de esta diplomatura en gestión y mantenimiento de césped deportivo, una iniciativa de parte de la Agencia Córdoba Deportes, pero a través de la Universidad Nacional de Villa María, con cursos virtuales, es decir, con clases virtuales y también encuentros presenciales optativos. Bueno, ha sumado una gran cantidad de trabajadores que mantienen obviamente los campos, no solamente en lo que es la disciplina fútbol, sino también pueden ser rugby u otras disciplinas que requieren de un mantenimiento de estas características, que mejora la performance, que obviamente otorga presentación de campos de juego como debe ser, acorde a lo que se puede llegar a dar en materia de, bueno, mucha actividad. Y estuvo participando gente de 9 de Julio de Morteros como para ser parte del lanzamiento, pero también seguramente hacer el seguimiento de este curso hasta el mes de diciembre. Fuimos a hablar con ellos y esto nos contaba. Fuimos a la capacitación, es una diplomatura que se hizo en el Estadio Kempes, que está a cargo de el gremio UTEDIC. Bien. Hubo mucha gente, habrá visto unas 60, 70 personas. La mayoría son todos cancheros de los diferentes clubes, había gente del golf, del rugby, no es solamente fútbol. Y bueno, había algunos dirigentes, no era cosa obligatoria, pero bueno, participamos también. El curso es a distancia, con tres o cuatro clases que son presenciales. Esta primera fue una presentación en donde también participó Javier Bortagaray, que es el canchero de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que también trabajan con Conmebol. Y fue una clase abierta también en donde participaron de los tres clubes más grandes de Córdoba, Talleres, Belgrano, Instituto, participaron unos dirigentes porque, bueno, en el medio de la capacitación se hizo un acta de compromiso porque en las próximas tres clases presenciales se van a hacer en cada uno de los predios de los clubes. La temática principal es todo lo que tiene que ver con campos de césped para cualquier deporte, exactamente. Perfecto. Para mí mucho, porque yo recién comienzo en esto, así que para mí fue una experiencia muy linda y seguir adelante, aprendiendo todo, se aprendió mucho todo y no sé qué. ¿Van a seguir participando? Me imagino. ¿No? Sí, estamos haciendo clases virtuales y nos están pasando unas preguntas, todo para ir contestando y enviando para ir rindiendo día a día los que nos van preguntando ellos sobre las clases virtuales, todo, sobre el tema de la charla que tuvimos, todo, así que lindo, lindo. De parte del club también fue una iniciativa de tener ya a partir de ahora un canchero exclusivo para todas las canchas que tengamos. Entonces, bueno, sabemos que él ya venía trabajando en el club, pero con el tema de las canchas
va a empezar ahora, empezó ya hace un par de meses y él va a estar a cargo. Así que bueno, de parte del club vamos a ir tomando toda la iniciativa que él tenga, porque bueno, es el que va a ir viendo clase a clase qué es lo que hace falta para mejorar, qué es lo que tenemos que cambiar y demás. La importancia de aprovechar estos espacios oficiales a través de la Universidad Nacional de Villa María, la Agencia Córdoba Deportes. Bueno, de hecho también allí José María Daniele nombraba al gremio UTEDIC, que agrupa a los empleados de clubes. Bueno, bien lo remarcaban, ¿eh? Fútbol, rugby, golf, todo lo que sea importante para sumar desde las herramientas teórico-prácticas va a poder volcarse en cada uno de los clubes de origen. Y por otra parte, también gente con mucha experiencia, avalado por AFA, pero también por Conmebol, y la experiencia no solo de recorrer el Kempes, sino también los otros clubes grandes de la capital cordobesa. Vamos rápidamente a la conferencia de prensa temática cierre del recorrido turismo técnico productivo impulsado por la Municipalidad de Morteros en conjunto con COPTUR, la Cooperativa de Turismo de Brasil. Ya está la conferencia de prensa. La propuesta que tiene la ciudad en cada una de sus actividades. En este caso, el turismo vinculada a la producción y a la base que le ha dado el desarrollo de la región, que es el cooperativismo. De esta manera, vuelvo a agradecer y dejo abierto la consulta por parte de los medios. ¿Qué experiencia se lleva de esta visita? Buenos días, mi nombre es Dautia, soy de Brasil, estado do Paraná, y pertenço à cooperativa COPTUR, faço parte da cooperativa paranaense de turismo. Ela já existe há 20 anos e somos especialistas em roteiros técnicos. Então, estamos sempre em busca de novos roteiros e novas possibilidades para fazer com que as pessoas consigam aprender mais com outros lugares. E este foi o propósito da nossa vinda aqui, a convite do senhor Germán e também de Luciano, Maurício, para que a gente viesse até Morteiros conhecer esta região tão produtiva. E a ideia é essa parceria, da gente trazer grupos lá de Brasil e também de outros países até Morteiros para conhecer esta realidade que eu achei muito bonita. É muito produtiva essa região, vi muitas coisas bonitas, né? Indústrias, tambos. Então tem muita coisa aqui para se mostrar, para se aprender com vocês. É, também um pouco da cultura italiana, né? essa parte cultural que nós vimos hoje pela manhã, também achei que dá para agregar bastante. Anzenusa, né? Mar Chiquita, também é um lugar incrível. Então a ideia é exatamente esta, é você formar um roteiro de aproximadamente uma semana ou mais 10 dias, onde então o turista pode vir até aqui, um turismo técnico, né, fazer visita a tambos, indústrias e também a Sanus, um pouco de cultura dessa região. E Morteiros é muito hermano, e eu já estou falando um pouco de espanhol também, né, em portunhol, mas acredito que vai dar certo sim. Aos meus olhos, COPTUR tem muito que acrescentar, que agregar com essa visita que iremos fazer aqui a Morteiros. Nós, somente ano passado, realizamos em torno de 150 visitas técnicas por todo o Brasil, mas também para outros países. Recebemos grupos também de fora. Então, nós temos esse caminho, para nós é muito fácil de organizar isto. E as pessoas têm cada vez mais nos procurado para fazermos esses roteiros técnicos com o intuito de também falar do cooperativismo, que é um dos sistemas que a gente vem falando muito ultimamente. Aqui é uma região que sempre se focou muito em cooperativismo, né? Então a ideia é essa, é trazer cooperados até aqui, pessoas de outras cooperativas, mas também pessoas que queiram aprender mais sobre a produção aqui da Argentina, porque sempre você pode levar algo de um outro país como aprendizado. Luciano, este bueno, es el primer paso de alguna manera. ¿Cómo se puede consolidar a lo largo del tiempo lo que apuntaban este intercambio también?
Bien, como bien decía Dauchi, para nosotros también es una satisfacción que, bueno, COPTUR en este caso pueda hacer un relevamiento, conocer nuestra región. Como lo describía ella, tenemos una región productiva muy buena, que al mismo tiempo para el turismo técnico que realizan desde la cooperativa es una oportunidad para conocer nuestra región, para conocer nuestra lechería, para conocer nuestra agroindustria y al mismo tiempo, como lo describía, también la parte cultural con nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres y al mismo tiempo la región de Ancenusa. La verdad que es una oportunidad para que la experiencia que se lleve de Dauchi de aquí pueda servir y pueda generar estos vínculos que seguramente se van a estar realizando en función a, bueno, al diagnóstico que ellos hagan como cooperativa, si bien lo tienen dentro de sus actividades, porque es una cooperativa que realiza intercambios, inclusive con otras cooperativas, realizan charlas técnicas y al mismo tiempo vienen realizando este tipo de turismo. Bueno, la verdad que nosotros tenemos una región que muchas veces no la percibimos porque somos cotidianos a esto, pero que sin duda que es un lugar para conocer y que para intercambiar experiencias. Así que nosotros agradecidos con la cooperativa COPTUR, por supuesto agradecidos con todas las industrias y empresas que estuvimos visitando junto a Mauricio, que realmente nos fue generando el vínculo con cada una de ellas. Por supuesto agradecerle al municipio, a Sebastián, que también generó que esto se pueda realizar, porque fueron los primeros contactos que tuvimos con esta cooperativa, al centro comercial y bueno, a todos aquellos que se sumaron para que, bueno, este primer acercamiento se pueda realizar y que podamos concretar esta visita. Además, municipios de localidades vecinas que también nos estuvimos visitando y nos estuvieron acompañando. Y también hay un interés de conocer la zona productiva de Paraná, que es muy similar a la nuestra, que trabaja mucho con la lechería, con los tambos. Entonces sería realmente un buen vínculo para intercambiar experiencias y conocer realidades que si bien son similares en lo productivo, bueno, cada uno tiene su impronta, su cultura, y la verdad que eso hace también atractivo. ¿Qué fue lo que más le impactó o se lleva de acá desde Mortero, digamos, desde todo lo que visitó? Sí, lo que me impactó mucho fue la cantidad de tambos. Una al lado de otra, muchas tambos. Y todas tienen un diferencial. Es claro que yo no visité todas, mas nós estivemos en tres tambos. Y son muy diversos, muy diferentes en términos de manejo, ¿no? La manera de você estar conduciendo gado, a calidad o a tecnología en cada tambo. Entonces, yo acredito que todos los tambos tienen su particularidad, su forma de trabajar, y cada una va a tener una forma de se trabajar para que ella alcance mejor y a mayor productividad. Entonces, eso es muy buscado lá no Brasil también, en Paraná, a tecnología, ¿no? Avanços cada vez más tecnológicos, inovação e a genética, ¿no? E aqui, com certeza, está se buscando isso, ¿no? Buscando cada vez mais genética, qualidade pro animal, ¿no? Conforto pro animal, para que ele venha a trazer mais produção, ¿no? É uma região leiteira muito produtiva, então me impressionou isso aqui, ¿no? Tantos tambos, tanto leite, né, mas também outras indústrias que nós vimos que são altamente sustentáveis. Então a sustentabilidade me impressionou também, principalmente na pneumática, né, como foi interessante aquela visita também. E outras empresas familiares, se nota por aqui muitas empresas familiares, nós temos lá muitas cooperativas. O estado do Paraná, somente o estado, tem mais de 250 cooperativas, né, do agronegócio, de leite. E aqui se tem isso, mas de forma familiar. Então, empresas familiares, como Lactear, né, então uma indústria com tanta tecnologia, mas ela é uma familiar, né, então isso também me chamou muita atenção.
que temos indústrias pequenas, né? Aquela de Sandi, que era dos pasteurizadores também. Landi também, muito interessante, muito pequena, mas estão ali buscando agregar valor a esse sistema produtivo. Né? Então, acredito que Morteiros tem muitas coisas semelhantes, mas também coisas diferentes para se aprender com vocês. ¿Cree que en base a lo que vio se puede dar una relación directa, digamos, entre empresas de acá y de allá? Sí. Existe un gran interés por conta das cooperativas no Brasil, mas também produtores diretos, de conhecer a Argentina. A Argentina já se fala muito, não é? Argentina, Paraguai, Chaco Paraguai. Então, existe uma grande procura por esses países para se fazer essas parcerias, para fazer troca de experiências, troca de ideias, para que consigam chegar cada vez mais com tecnologia, com avanços na genética, aumentar essa produtividade e trabalhar com qualidade, mas também de forma sustentável, né? Estar sempre preocupado também com o meio ambiente. Lembrando que sempre se está produzindo alimento, então quando você produz alimento, você com certeza vai ter sucesso, vai ter progresso, desenvolvimento, desde que você esteja acompanhando cada vez mais essas inovações que vêm a cada dia, né? Então você precisa estar com o seu tambo, com a sua propriedade, sua indústria, seja lá o que for, indiferente se ela for cooperativismo, se for familiar. Muy bien, allí estaba parte de la conferencia y esta representante brasileña que viene a través de Coptur para, bueno, la recorrida por empresas lácteas, por, bueno, emprendimientos familiares, todo lo que significa la producción, una de las economías regionales de lo más potente que tiene la región, y que estuvo tomando contacto también con algunos lineamientos de firmas cooperativas como para también sumarse a, bueno, lo que propone la municipalidad desde la producción y también desde el turismo. Allí estamos viendo de fondo lo que es la entrega de presentes a través del intendente Sebastián De Marchi. Nosotros marcamos la primera pausa en Noticias 50. Vamos a tener en instantes lo que será la peña de Luciana Lizardo, algún dato más, porque hay muchas novedades para contarles en nuestro programa. Copate es el programa de beneficios de COP Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, Copate es el programa de beneficios de COP Morteros, siempre pensando en vos.
En Rivarosa S.A. seguimos apostando al crecimiento, inaugurando punto de venta exclusivo Michelin en Morteros, con la atención especializada que nos caracteriza. Accede a estas promos exclusivas de apertura válidas hasta el 7 de octubre. Servicios bonificados al 50% off y tomamos tus neumáticos usados como parte de pago. Boulevard Presidente Perón 800. Vení a vivir la experiencia Michelin junto a Rivarosa S.A. Gestiona tus servicios de Cop Morteros con oficina virtual desde cualquier dispositivo. Podés consultar saldos, servicios contratados, visualizar facturas y abonarlas con Mercado Pago o en los puntos de pago habilitados. Además, pagando tus facturas antes del primer vencimiento, accedes al pack fútbol gratis. Gana tiempo y comodidad con oficina virtual. Cop Morteros, estamos con vos. Frank y Asociados. Servicios de alta calidad profesional, alineados a normas internacionales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestros procesos. Frank y Asociados. Marconi 49. Morteros. Teléfono 404885. Y en Suardi, Boulevard San Martín 279. Teléfono 3562-478934. Cuente con nosotros. Tarjeta débito, Mutual Tiro Federal Visa. Una experiencia distinta para este mundo moderno. Todas tus gestiones, compras, pagos y transferencias en tu PC o celular las 24 horas, desde tu casa o en cualquier parte del mundo. Aprovecha descuentos y promos con Modo Paga con QR, sin costo de emisión ni mantenimiento. No uses efectivo, paga con débito Mutual Tiro Federal Visa. Fácil, ágil y segura. Durante el 2023, 41 centros educativos recibieron colaboración de Cop Morteros para el beneficio de 6.500 niños. Este subsidio se vio reflejado en mejoras edilicias, nuevas tecnologías, mobiliario, equipos de sonido, TVs LED, materiales didácticos, libros, plazas blandas, pelotas, colchonetas y mucho más. Este 2024, seguimos creciendo juntos y renovamos nuestro compromiso. Cop Morteros, estamos con vos. Soy arquitecto y responsable local. Mi tarea fundamental es la parte técnica, desde control de obra, definición de proyectos. Soy operador del área técnica. Mi función es realizar planos municipales, legajos técnicos y cómputo y presupuesto de las viviendas de cada uno de nuestros asociados. Bueno, yo estoy encargado de lo que es la logística de las viviendas. Soy el encargado de compras y suministros de la cooperativa, el encargado de depósito. Con Cooperativa Horizonte siempre se puede. Logisoft. Contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas. Tiendas, maxi kioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acércate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Quiero mostrarte cómo está quedando la obra de modernización con el recambio de luminarias LED en el acceso sur a nuestra ciudad. Con un aporte del gobierno de la provincia de Córdoba y de manera conjunta desde la Municipalidad de Morteros y con Morteros, estamos llevando adelante el recambio de 127 luminarias LED en los accesos sur y este a nuestra ciudad, logrando de esta manera mayor seguridad vial para quienes transitan en nuestra ruta 1
y en los ingresos a nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando para que Morteros tenga las obras de infraestructura necesarias para que sea la ciudad fuerte del este de la provincia de Córdoba. Tenemos 42 minutos del mediodía y obviamente como medio de comunicación que está inserto en una realidad de, como es la de nuestra región, son muchas consultas en torno a la información que surge de la empresa Valsuar. Y bueno, hemos accedido a un informe de la gente del tiempo y también Modo Radio. En lo que es la actualización, información totalmente oficial que se recaba a través de lo que brinda el Banco Central de la República Argentina, y el informe habla de, bueno, hasta el 27 de septiembre la firma está acumulando un total de cheques rechazados que asciende a 18.884 millones de pesos y que, bueno, si uno lo deriva a lo que es la actualización o, a ver, el monto del dólar, estamos hablando de 15, 16, 17 millones de dólares en materia de cheques rechazados, transformándolo en la moneda extranjera. Es obviamente muy preocupante, es alarmante este escenario que, insistimos, se basa en datos oficiales del Banco Central de la República Argentina y que está dejando, lógicamente, a la compañía y a sus empresas satélites enfrentando un verdadero colapso financiero. Insistimos, el informe de los colegas es del 27 o hasta el 27 de septiembre, donde Valsuar contaba con un total de 13.857 millones de pesos en cheques rechazados, tras haber emitido 1.329 cheques. De ese total, la empresa únicamente logró recuperar 78 cheques por un valor de 482 millones de pesos, lo que representa un 3,5% de la suma total. Y además, bueno, gran parte de los créditos de la compañía ya habían ingresado en un terreno de mora. También, bueno, la firma satélite, es el caso de Fresuar SRL, otra empresa relacionada que opera en diferentes lugares de la región, acumulaba al cierre prácticamente del mes de septiembre, estamos hablando de fecha 27, un total de cheques rechazados por 2.820 millones de pesos, habiendo emitido 333 valores y recuperado solamente 5 con un total de 6 millones. También el informe habla de lo que es GEM Combustibles. Bueno, el panorama también se va complicando aún más, teniendo en cuenta que hay mucha situación de mora, muchos cheques que no se pueden recuperar y también crece la incertidumbre de aquellos que necesitan justamente incorporar esos valores. Bueno, es este informe. Nosotros hicimos un chequeo de lo que a esta altura es, bueno, la empresa Valsuar en cuanto a cheques rechazados, porque recordemos que hay otras empresas satélites que arman este monto total que trasciende a más de 18 mil millones de pesos en materia de cheques rechazados, pero insistimos, es el total de las otras empresas, Fresuar, Gen Combustibles y demás. A esta altura, hoy, Valsuar, para actualizar, el total de cheques rechazados, 1.340, que hacen un monto de más de 14 mil millones de pesos. El total de cheques abonados, 78, con, bueno, algo más de 482 millones, y también el Banco Central, en la página oficial, ofrece el porcentaje de cheques abonados, que es una cantidad de 5.82%, que hacen un monto del 3.43%. Esto es información de hoy, únicamente de lo que es Valsuar SRL. Y después están las otras empresas que hacíamos mención y que suma a este informe de la gente del tiempo y Modo Radio de una lectura hasta el 27. Sigue siendo más que preocupante la situación de esta firma que opera en nuestra zona. Seguimos con más datos. Vamos a referirnos ahora a un tema mucho más grato que tiene que ver con una nueva edición de la Peña de Luciana Lizardo. Comidas típicas, presencia de grandes músicos, estuvo esta mañana compartiendo un hermoso momento con el suardense Manu Córdoba. Luciana Lizardo, esto contaba acerca de una nueva peña que organiza su familia. Muy contentos porque ya estamos
casi en la hora que se haga el encuentro, a las 21 horas en el Club de Abuelos de Morteros. Muy contentos porque, como siempre, la gente acompaña y esta no va a ser la excepción porque, bueno, se han vendido anticipadas y ya la gente está preguntando, nos manda mensajes de apoyo, de cariño y de que van a estar presentes. Así que, bueno, qué mejor para nosotros recibir eso de la gente. Yo te preguntaba antes, ¿edición número? Y la verdad que nunca, vos siempre me preguntás eso y yo nunca preparo la respuesta porque no me pongo a sacar cuenta, pero hace 22 años más o menos que hago la peña como solista, porque siempre hicimos con la familia Lizardo, pero sí, 22 años, así que vos decime más o menos cuántas podemos llevar. Este año van 3. Hacemos 25. Dale, sí, sí. Acordate para el año que viene. Dale, 25, dale. Artistas invitados esta noche, Lizardo. Bueno, artistas... muy, muy reconocidos vamos a tener, como el Atoj, un grupo de chicos santiagueños que residen en Córdoba, músicos de tremendos artistas también, como Orellana Luca, Los Manceros, van a estar presentes hoy acompañándonos. Y después vamos a tener de San Francisco, Alma Sachera, de San Guillermo, Sexto Sentido, Manu Córdoba, por supuesto, que va a venir con su banda de Córdoba, que agradezco a Manu que siempre nos acompaña en las peñas, pero esta vez por suerte va a poder traer su propuesta, su proyecto musical junto a su banda. Y bueno, y por supuesto yo, con todos mis músicos, mis amigos de Santiago, y las academias que tenemos para hoy es Jorge Newbery, de acá de Morteros, y de Suardi, Alma Folclórica. Abordabas el tema de las entradas anticipadas, ¿cómo vienen hasta el momento y hasta qué hora? ¿Hasta hoy? Sí. ¿Y horario? Sí, hasta hoy, ahora hasta el mediodía, porque bueno, después ya nos dedicamos a ultimar los detalles y ya no podemos atender la gente, pero de corazón les agradezco a todos los que han comprado anticipadas, nos han escrito, y bueno, hasta el mediodía estamos acá en el Club de Abuelo, aprovechamos que esto sale en vivo por si alguien todavía quiere acercarse, y bueno, y a partir de las 21 horas... esto ya se va a vivir una gran fiesta. ¿El costo de las anticipadas y generales? Bueno, las anticipadas están en 3.000 pesos y en 5.000 aquí en Puerta. Es una entrada accesible porque, bueno, por la cantidad de artistas y lo que se requiere esta inversión para armar una gran peña y una linda peña para que todos puedan disfrutar, tanto los que quedan sentados como los que bailan. Pero bueno, es como siempre decimos, es un espacio más... para este encuentro con los folcloristas que está pensado directamente para eso. Yo creo que ese es mi objetivo y el de mi familia, que por eso siempre está acompañándonos. Hacen 3 días que están trabajando, acá la comida es casera, que también le damos ese toque para que la gente pueda comer rico, como si se le hiciera hecho en su casa, comida casera. Y bueno, y darles la mejor atención a todos. La verdad que es una peña para compartir, una peña donde... si vemos que hay un cantor, lo invitamos a cantar, a bailar. Es un clima hermoso el que se vive en esta peña. Una gran noticia de estos últimos días que queremos ampliar con uno de los promotores del evento, porque el año próximo arranca la serie de 3 presentaciones del Campeonato Mundial de Motocross en Córdoba, luego de varias ediciones en Villa Langostura. Córdoba, consiguió tener esta fecha, tener este evento que se va a realizar allí en ese nuevo predio de Infinito Race Park. Ya va a dar detalles David Eli, el principal promotor de este evento, dónde se ubica. Es un predio nuevo, un predio muy ambicioso con diferentes prestaciones y locaciones, pero vamos a escuchar la nota. Esto nos contaba el principal promotor del evento. Soy David Eli, el presidente de la empresa Más Eventos, organizadora del MXGP. Hemos mudado de Villa Langostura a Córdoba, donde se realizaba, se vendió. Los dueños anteriores tienen otro destino para ese predio, así que tuvimos que salir a buscar una opción. Entonces hemos encontrado en Córdoba un predio que reúne todos los requisitos, que ya tiene infraestructura que nos sirve. El circuito va a ser diseñado íntegramente por quien estuvo trabajando en el mismo y fue su creador, que es Lucas de la Fuente. Va a ser el circuito que estuvo visitando ya el predio. Pensamos en algo así como 360 para que el público esté donde esté, pueda ver el circuito en toda su extensión.
Está ubicado a la vera de lo que es la avenida de Circunvalación, una avenida rápida de tres vías, y va a tener un ingreso directo desde la avenida de Circunvalación a través de la colectora. Y la fecha, hemos logrado que sea la primera fecha del año, y va a ser el fin de semana de carnaval, de modo que 1 y 2 va a ser el evento, 3 y 4 va a ser feriado, así que no hay excusa para no ir. Las entradas van a empezar, se van a poner en venta a mediados del mes próximo, y van a estar en la empresa que se llama Pase Show, que es la misma que comercializó las entradas del año pasado. Allí estaba entonces, bueno, los comentarios acerca de este evento que concita la atención de muchos amantes del motocross. Sin ir más lejos, aquí la ciudad de Morteros ha tenido, en este caso, la recepción del MX Cordobés. Bueno, aprovechamos también la oportunidad para saludar en un nuevo aniversario a Patito Núñez y su complejo de deporte motor, ¿no? En lo que es este día, así que el gran saludo también. Pero decíamos, esto de no solamente pilotos, sino también amantes de la disciplina, bueno, tienen la gran chance de a pocos kilómetros tener este evento del MXGP que viene justamente a suelo argentino y cordobés. Nosotros marcamos una nueva pausa, ya prácticamente en el cierre de Noticias 50. COPATE es el programa de beneficios de COP Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, COPATE es el programa de beneficios de COP Morteros, siempre pensando en vos. Durante los últimos tres meses, el Departamento de Agua Potable de COP Morteros logró vincular cuatro nuevos barrios a la red troncal de agua potable. Esta obra se encuentra dispersa dentro del radio urbano municipal, logrando llegar a los barrios Horizonte y Acceso Norte de la ciudad, Barrio Esperanza, Municipal y Contiguo, Loteo Sector Noroeste y al barrio Suroeste. Para la conexión al servicio, resultan indispensables los siguientes requisitos. Avance de obra en etapa final. Solicitar el periodo de caja de medición. Instalación internas completas del tanque a la caja. Para consultas, comunicarse con el centro de atención al cliente de lunes a viernes de 7 a 13 horas o vía WhatsApp al 3562-670000. COP Morteros, estamos con vos. Más Unión simplifica tus trámites. ¿Sabías que podés abonar tus facturas a través de Más Unión? Telefonía, TV por cable, AFIP, monotributos, autónomos, compañías de seguros. Es fácil, rápido y no tiene costo adicional. Sumate y suma tiempo y beneficios. Más Unión es más para vos. Solicitala en Mutual San Jorge y Milmar, Italia 617. Sueño Celeste 2024, la promoción millonaria que siempre te da más. Más de 1.500 obsequios, más de 362 millones de pesos en premios, más de 220 millones en premios mensuales. Además, sorteos especiales y 70 millones en premios que te podés llevar con solo tres cifras. Todo esto por 3.200 pesos mensuales. Pedila a promotores autorizados o en www.sueñoceleste.com. PROAS, líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. PROAS.
Ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. PROAS SRL. Rapidez, economía y eficiencia. No desafiemos al fuego. El 99% de los incendios forestales son intencionales. Toma conciencia. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Estamos en los minutos finales de Noticias 50, tenemos 57 minutos ya del mediodía y atención porque se da inicio a lo que es el prefederal de básquetbol. Y va a ser cobertura de Canal 50, por supuesto, a través del equipo que comanda, en este caso, Carlos Manzi, con bueno, los chicos Franco, Hernán en los relatos, estará Germán Tosolini también en la cobertura en materia de cámaras y obviamente también repasar lo que es la fecha inicial de estos dos equipos que van por el sueño de las seis plazas de la Liga Federal. En cuanto a jornada de viernes, a las 9 de la noche está jugando el Sportivo 9 de Julio de Río Tercero enfrentando al Ceibo de San Francisco, 21:30 Almafuerte de las Varillas enfrentando a Matienzo de Córdoba. Lo que vamos a tener a través de las imágenes en vivo con bueno, la presencia de 9 de Julio de Morteros en el Ceruti recibiendo al Deportivo Norte de Altagracia, 21:30. Ya pasando para actividades del día sábado, 19:30 Banda Norte Central Argentino de Villa María y a las 20 el Tala que enfrenta a Sportivo Bolívar de Carlos Paz. Se cierra la fecha, recuerden que son tres zonas de cuatro equipos. El día domingo a las 20 Bochas que enfrenta a Sociedad Sportiva Devoto, lo que se refiere a este prefederal que también se ve en la pantalla de Canal 50. Y ahora sí, los datos del clima, el pronóstico del tiempo y ya en un rato C50 Sports para hablar de este tema y otros más en el mundo deportivo. Lo que tiene que ver con esta jornada, 29 de máxima para hoy, bueno, ascenso de la temperatura para sábado y domingo, incluso ascenso de la mínima para lo que será el día domingo con 19 grados, 32 de máxima, 14 de mínima para el día sábado, presencia nubosa, un poquito más arriba la temperatura el domingo, 33 la máxima, 19 grados la mínima. Hasta aquí llegamos en una nueva semana informativa junto a ustedes, nos reencontramos el próximo lunes, buen fin de semana.